El Club Deportivo Azuqueca recibía en el San Miguel al Villarrobledo, segundo en la tabla, pero con muchos altibajos, más bajos que altos. Los rojinegros, necesitados de un triunfo que se resiste y que tiene en vilo a toda la parroquia, que este año esperaba una temporada de mieles que no llega. La primera parte fue muy pareja, las ocasiones de ambos equipos, sin hacer nada tampoco extraordinario, estuvieron a la par. La primera clara del equipo de Villarrobledo después de una pérdida de balón de la defensa azuense, en la que Fran Minaya erra el tiro solo ante Vargas. A renglón seguido sería la ocasión perdida para Fuentes, que también falla su ocasión ante Javi. Minuto 12, tiro en carrera de Aitor, que sale muy desviado tras haber ganado la espalda de la defensa de los de casa. El Azuqueca lo intenta a balón parado, pero sus remates eran sin fuerza ni intención. Ocasión para Fran Minaya, el balón sale lamiendo el palo de la portería de Vargas. Y ahora el que la tiene clara es Fuentes de nuevo, pero Javi López saca una mano prodigiosa que evita el 1-0. Saque de esquina de los de blanco y Berni estrellaría el balón en el palo. El Villarrobledo rondaba y rondaba. La jugada sigue y Vargas tiene que lucirse ante Aitor, que desde el suelo intenta batirle. La presión de los de Martínez al final da su fruto. Mala salida de Vargas, que deja el balón suelto para que José Carlos la ponga atrás, y a puerta vacía Montero consigue el primero. Con este resultado, al descanso y a esperar los 45 minutos restantes. El Azuqueca salió mucho más motivado y metido en el encuentro en los 15 primeros minutos de esta segunda parte. En esta jugada se pide mano y tarjeta del portero. Él no sale, pero la pelota sí, juzguen ustedes. En el minuto 8, Robert lo intentaría. Son los mejores momentos de juego de los de casa. Sale Seuber, sería un baluarte importante para el resultado final. Jugadón de Carrasco por la banda, sin duda el mejor de Azuqueca, que tras quitarse a los rivales, chuta. El rechace de Javi lo pilla Seuber, que subiría el empate en el San Miguel. Aún estábamos con la resaca del primero cuando Carrasco se quitaría la espinita con este jugadón que culmina con la pelota en las mallas. Poco faltó para que subiese el tercero en la cabeza de Seuber. Pero llegaría el segundo del Villarrobledo en este gol fantasma. Lo marcó el linier y el respetable del fondo no protestó mucho, por lo que parece que la pelota sí entró. Ambos equipos buscaron el tercero con ahínco, pero el marcador ya no se movería en el luminoso. Al final, en el San Miguel, dos puntos que se van y uno que se queda para el Villarrobledo. Los primeros 30 minutos el equipo ha estado bastante bien. Hemos tenido dos ocasiones claras con Fuentes, dos mano a mano con el portero. Que ha sido un poco nuestro talón de Aquiles, está siendo que no estamos haciendo las ocasiones que tenemos y luego pues nos cuesta luego remontar los partidos, ¿no? Hombre, claro, no, la idea no está sumar de 3 en 3, pero es cierto
que el equipo está compitiendo bien y quizá, por lo que he dicho antes, el tener ocasiones y no meterlas es lo que nos está haciendo sumar de uno en uno, que al fin y al cabo con esa puntuación no puede aspirar a estar arriba, ¿no?